son estupendos. Tiene una voz muy bella, Bárbara. Tiene la voz bellísima. You understand that, don't you? Sí, señor. Ay, ¿hablas español y todo? Un poquito, caramba, qué bueno. Me encanta eso. Nos tienen una sorpresa de inmediato. La sorpresa es que ellos tienen números venezolanos montados. Por ejemplo, de Vinicio Adames, ellos tienen un pasaje. Ahora hay otra sorpresa más, que el pasaje de Vinicio no lo dirige Robert Fountain, sino que lo dirige uno de los muchachos. Yes. You understood that? Oh, yes, yes. Okay. Who directs that? Felipe Izcaray. ¿Dónde está Felipe? Un aplauso para Felipe, que va a dirigir el pasaje de Vinicio Adames. Muy bien. Then we just leave him there. We leave him right here. Okay, nosotros nos vamos y el coro cae en manos de Felipe. Felicitaciones. And how do you feel with that hard, fast, syncopated tempo? Is it very hard? No. 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 Just, okay, good. Alrededor de una semana ensayando, más o menos. Una semana, bueno. En una semana de ensayo, el coro de la Universidad de Wisconsin ha logrado algo excelente. Es increíble, ¿no? Que lo hayan hecho tan, pero tan bien. Now, you're about what? About 40? 65. Right here? Yeah. You look like 80. Con algunos de ellos parece que fueran 80 en vez de 65, están bien alimentados. Bueno, como hay 65 personas, vamos a cambiar. Y en vez de 65, vamos a poner ahora 3 personas nada más. Vamos a hacer un pas de trois, pero en jazz. Y son Woody, Saida y Rafael para ustedes. Y para ustedes ahí están. Efectivamente, fueron muy buenas noticias las que di antes, porque cantaron muy bien. Y de nuevo, no es de extrañar que el coro de la Universidad de Wisconsin cante su música también como lo hace. Pero cuando de golpe uno se encuentra que entre las cosas recopiladas por Vicente Emilio Sojo, como por ejemplo Dormite mi niño, es caroreño eso. ¿Tú qué sabes de eso? Es del Táchira, es andino. Bueno, cuando de golpe se encuentra uno con algo andino, cantado por el coro de la Universidad de Wisconsin, dirigido, por supuesto, por el señor Fountain, que podríamos decir el señor Fuentes, ¿no? Para traducirlo, para ponerlo en español, el señor Fuentes. Y yo diría que es una agradable sorpresa también. De modo pues que de su espiritual vamos a pasar a una canción andina, Dormite mi niño, recopilada por Vicente Emilio Sojo. We're all yours. ¡Ah! No va a dirigir él.